Con una infame rúbrica en la historia de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz se convirtió en sinónimo de horror ejercido por la Alemania nazi y en un símbolo del brutal genocidio que fue el Holocausto. El complejo, ubicado en Oświęcim, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, estaba formado por tres extensos campos de concentración, exterminio y trabajos forzados, además de otros 45 campos satélites de menor envergadura. Allí fueron enviados más de 1.300.000 prisioneros, de los cuales al menos un 90% fueron judíos, mientras que gitanos, polacos, comunistas y prisioneros de guerra compusieron el 10% restante. Con un siniestro letrero en la entrada que rezaba «El trabajo libera», los oficiales de la SS recibían a los cautivos o deportados, quienes eran muy conscientes del destino que les aguardaba. La fama de Auschwitz predecía al lugar, ya que fue uno de los primeros campos que recibió intelectuales polacos y disidentes al régimen nazi. Entre 1940 y 1945, más de 1 millón de personas perdieron la vida en las instalaciones, las cuales tras la caída de Adolf Hitler sirven como un museo y memorial para las víctimas del Holocausto, señalado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad para recordar uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer uno de los complejos de tortura y genocidio más brutales de la Alemania nazi, el campo de concentración y trabajos forzados de Auschwitz. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Tras la invasión de Alemania a Polonia en 1939, Adolf Hitler ordenó que todo el sector intelectual y de liderazgo político polaco fuera eliminado o encerrado. Al mismo tiempo, el Führer comenzaba a bocetar sus planes para invadir la Unión Soviética. Esto llevó al líder del Partido Nacional Socialista a considerar la necesidad de un centro de detención para grandes contingentes de personas. El encargado de llevar este proyecto adelante fue el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, quien escogió un complejo de barracones polaco remanente de la Primera Guerra Mundial, donde se instaló el campo principal o Stammlager. Allí se ubicó el centro de comando de la SS y se acondicionaron los edificios para contener a cientos de miles de posibles prisioneros políticos y deportados. Una vez aprobado por Himmler, el campo pasó a estar bajo la dirección de Rudolf Höss, quien había supervisado la construcción y el desarrollo del complejo. El 20 de mayo de 1940 llegaron los primeros 30 prisioneros de Auschwitz. Se trataba de criminales alemanes, de una personalidad muy dura, los cuales debían volverse los capos de los otros reos, es decir, algo así como los guardias dentro de los propios barracones. Estos hombres fueron quienes modelaron las prácticas violentas y sádicas con las que torturaron a los primeros 700 prisioneros políticos polacos que fueron enviados el 14 de junio. Esta forma de controlar a las masas mediante la violencia pasaría a ser el modus operandi básico entre los internos. De esta manera, los alemanes se aseguraban que los propios presos mantuvieran un orden o estatus a través de la coerción entre veteranos e ingresantes. Todos los prisioneros fueron identificados con números entre el 31 y el 758. Para julio de 1940, comenzaron las construcciones del crematorio y la cámara de gas, la cual supuestamente no estaba pensada para asesinatos masivos, sino que buscaba ser un método de ejecución para reos que recibieran la pena de muerte. Durante su primer año, Auschwitz recibió unos 70.000 prisioneros políticos, principalmente intelectuales, artistas y revolucionarios polacos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta cárcel se convirtiera en un campo de exterminio. Aunque los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo con el comienzo efectivo del genocidio de judíos europeos, la ejecución de lo que Hitler llamó la solución final al problema judío puede rastrearse hasta 1941 con la invasión a la Unión Soviética, momento en que el Führer profundizó en sus intenciones de aniquilar a las etnias semitas, además de asegurar que el bolchevismo es la representación más reciente de la amenaza judía. Según documentos y declaraciones extraídas de los juicios de Núremberg, los primeros transportes masivos de judíos hacia el campo con intenciones de exterminio sucedieron en enero de 1942,
al mismo tiempo que el complejo Auschwitz se amplió con un campo para mujeres conocido como Birkenau. A partir de este punto, los transportes cargados de judíos llegaron a Auschwitz sin cesar. Los prisioneros varones comenzaban su día a las 4:30 de la mañana, mientras que las mujeres incluso más temprano. Por supuesto, esto no sucedía por voluntad propia, sino que los supervisores del campo hacían sonar un gran gong y luego golpeaban con palos a quienes no se levantaban inmediatamente. En ese primer horario, los prisioneros podían utilizar las letrinas, las cuales se encontraban en condiciones deplorables debido a la falta de aseo, agua limpia, y a que cada cuarto con lavadero debía servir para 1,000 personas diariamente. El desayuno constaba de medio litro de un sustituto de café o té, pero nada de comida. Tras el sonido del segundo gong, las personas debían pararse en filas de 10 a la intemperie, independientemente del clima, ataviados tan solo con sus ligeras ropas, conocidas como el pijama a rayas. Incluso en el peor de los inviernos, debían esperar a que llegaran los oficiales de la SS para tomar lista. Los alemanes repasaban rigurosamente el estado de los judíos, quienes debían resistir estoicamente de pie y recibían duros castigos por distintos motivos, ya fuera por haber perdido un botón de la camisa, verse desaliñado o caer al suelo antes de la llegada de los nazis. Luego de esto, los prisioneros marchaban de 5 en 5 hacia el trabajo, mientras una orquesta de mujeres era obligada a tocar música alegre. Las jornadas de trabajo forzado duraban unas 11 horas en verano y un poco menos en invierno. Los responsables del comportamiento de los cautivos durante su trabajo eran los capos, los reos más veteranos, quienes podían aplicar castigos si les parecía conveniente. No se permitían momentos de descanso, y el almuerzo consistía en un somero plato de sopa de cáscara de papa. La cena consistía en un pedazo de pan, generalmente mohoso y viejo, que los presos solían guardar para desayunar al día siguiente. A las 7 de la tarde tenía lugar un segundo pase de lista, durante el cual los presos podían ser ahorcados o azotados según se hubieran comportado en el trabajo. Si faltaba un preso, los demás debían permanecer de pie hasta que se encontrara al ausente o se descubriera el motivo de la ausencia, aunque tardara horas. A las 9 de la noche sonaba el gong de toque de queda, también conocido como el silencio nocturno, momento en que los prisioneros eran enviados a los barracones, donde vivían en condiciones de hacinamiento. Los reclusos dormían en largas filas de literas de ladrillo o madera, o en el suelo, acostados sobre su ropa y zapatos para evitar que se los robaran. También existieron claustros de experimentación médica, donde los científicos nazis probaron métodos de esterilización con rayos X, además de exponer a los prisioneros a distintas enfermedades para buscar sus respectivas vacunas. Horribles torturas tuvieron lugar en las instalaciones médicas, en su mayoría relacionadas con la capacidad de reproducción de las mujeres. Otros siniestros edificios, como las cámaras de gas y el crematorio, vieron pasar 1,000,000 de almas que perdieron la vida entre 1942 y 1945. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentaron eliminar la evidencia dentro de los campos de concentración y sometieron a decenas de miles de convictos, sobrevivientes de los campos, a caminar sin descanso, comida o bebida, cientos de kilómetros, en las llamadas Marchas de la Muerte. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz, aunque dentro solo quedaban unos 7,600 prisioneros en terribles condiciones de salud. Años más tarde, el campo de concentración fue convertido en un museo que recuerda las atrocidades cometidas por la Alemania nazi y un memorial para las víctimas del Holocausto. Luego de conocer todos los detalles sobre el terrible campo de concentración de Auschwitz, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál crees que fue la práctica más siniestra perpetrada en estas instalaciones? La lluvia repiquetea sobre la tierra, mientras una línea de pies descalzos se mueven, por no decir que se arrastran, cansados, entre distintos edificios de piedra desnuda y metal. Un disparo suena, un cuerpo sin nombre, tan solo diferenciado por un número en su muñeca, cae, y la lluvia salpica barro y sangre sobre los pantalones a rayas de la triste procesión. Los pasos se aceleran, no tirados por cadenas, sino por las invisibles correas del terror.
El campo de trabajos forzados y exterminio de Dachau ve un nuevo día. Originalmente concebido como una prisión para presos políticos alemanes que pretendía albergar a los revolucionarios de la causa comunista, el campo de Dachau se convirtió en 1933 en el siniestro parque de juegos y experimentación de Heinrich Himmler. El líder de las SS se hizo cargo del campo de trabajos forzados y poco a poco lo convirtió en uno de los centros de exterminio de judíos y comunistas más grandes de Europa. ¿Quieres saber más sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de exterminación de Dachau? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos las brutales rutinas que los nazis imponían a las personas que consideraban distintas de su ideal del hombre ario. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania y utilizó su poder para comenzar a moldear a la nación germana según su propia visión. Entre los primeros pasos que dio el nazismo, uno cambiaría el destino de la humanidad desde muy temprano. Estamos hablando de la inauguración del campo de trabajos de Dachau, el cual originalmente fue creado con la idea de albergar prisioneros políticos alemanes, principalmente aquellos vinculados a la ideología comunista. Sin embargo, el campo fue entregado a Heinrich Himmler, líder de las SS, quien estableció en él mismo los barracones y el campo de entrenamiento de dicha fuerza, además de que comenzó a utilizar el complejo como centro de ejecución de enemigos políticos. En muy poco tiempo, Dachau se convirtió en un signo de terror de la Alemania nazi. Miles de judíos, rumanos y comunistas eran enviados allí para fabricar municiones para el ejército de Hitler. También se convirtió en la principal prisión para alemanes intelectuales, artistas y otras personas que el régimen consideraba peligrosas a su ideología. Tanto fue así que los niños germanos crearon un canto que decía: «Por favor, Dios, hazme tonto, por favor, para que no me envíen a Dachau». El complejo, diseñado por el comandante Theodor Eicke, estaba compuesto por un edificio central que funcionaba como las oficinas de los altos mandos y supervisores, los barracones y el campo de entrenamiento de las SS, además de las fábricas de munición donde trabajaban los presos. También existían distintos espacios para castigar a los prisioneros, con métodos de tortura o ejecución que detallaremos más adelante. Finalmente, un enorme crematorio cerraba el destino de las víctimas del implacable régimen. Aunque en los primeros años las leyes civiles rigieron sobre este campo de concentración, los presos en Dachau eran tratados de manera muy violenta. Incluso antes de la llegada masiva de los judíos o de que se aplicara la solución final, los reclusos alemanes que eran ingresados al campo por sospechas de comunismo, traición u oposición al régimen, eran golpeados por los guardias de las SS, en algunos casos hasta morir. Al ser una fábrica de municiones, la producción en Dachau debía ser extrema y uno de los grandes motivadores para optimizar las labores era el miedo, así que Hitler como canciller decidió cambiar la legislación del campo para que los supervisores actuaran como les pareciera más adecuado. De esta manera, las torturas y asesinatos dejaron de verse como crímenes y los soldados tuvieron vía libre para tratar a los prisioneros con un brutal sadismo. Por ejemplo, los prisioneros que rompieran alguna de las estrictas reglas sobre los horarios que debían cumplir, la cantidad de producción que debían realizar o los lugares por los que podían transitar, serían apaleados. Aquellos que intentaran escapar o incluso conspiraran para planear una fuga, morirían en el lugar, sin derecho a un juicio o defensa. Pero fue en 1940 cuando Dachau se convirtió en uno de los más brutales campos de concentración para judíos. Fue uno de los centros de exterminio más sobrepoblados y siniestros de la Alemania nazi. Aunque el complejo estaba diseñado para contener a 6.000 prisioneros, se exigían sus capacidades para albergar hasta 30.000 personas. Por supuesto, esto fue en detrimento de la paupérrima calidad de vida de las personas que debían trabajar forzadamente en el campo. A partir de este momento, los castigos se volvieron cotidianos e incluían humillaciones públicas como flagelaciones con látigos o alambres de púa, hasta dejar la espalda de los presos en carne viva. Muchas veces, sin motivo alguno, los oficiales formaban en fila a varias personas y las fusilaban enfrente de las otras personas mientras realizaban sus trabajos, simplemente para recordarles lo que les pasaría si se atrasaban o la productividad bajaba.
También se utilizaron las celdas personales, donde algunos presos debían vivir en pequeños recintos, donde entraban solo de pie, sin siquiera poder sentarse, y pasaban días enteros de esa manera hasta que su cuerpo se vencía. Miles de judíos murieron de desnutrición, fallos cardíacos debido al esfuerzo y enfermedades contraídas por las pobres condiciones de higiene en las que vivían. Durante la Operación Barbarroja, unos 4.000 prisioneros de guerra fueron enviados a Dachau y sistemáticamente asesinados. Para el año 44, Dachau era más que nada un centro de exterminio. Quien fuera enviado allí no sobreviviría. También se experimentaba sobre la población, principalmente en las mujeres y los niños. Por ejemplo, se sabe que los nazis estaban interesados en la criogenia, la posibilidad de revivir a alguien luego de que muriera por congelamiento. Para probar esto, cientos de judíos eran sumergidos todos los días en tanques llenos de agua helada, donde morían de hipotermia. Cerca del final de la guerra, Dachau recibía cientos de prisioneros todos los días. Las condiciones generales se deterioraron aún más y en unos pocos meses, 15.000 personas llegaron a morir tan solo por las condiciones inhumanas en las que vivían. Con el avance de los aliados por Europa, los fusilamientos aumentaron. Para 1945, con las fuerzas enemigas en las puertas de Berlín, algunos comandantes le sugirieron a Himmler entregar Dachau a los estadounidenses, pero este se negó. Su respuesta fue: "No debemos permitir que ni uno de nuestros prisioneros caiga vivo en las manos de nuestros enemigos". Por supuesto, esto estaba relacionado a que Himmler era consciente de que los terribles crímenes que habían cometido traerían terribles juicios tras la guerra. De esta manera se ordenaron las llamadas Marchas de la Muerte, donde los supervisores obligaron a grupos de entre 5.000 y 7.000 prisioneros a marchar desde Dachau hasta Oirasburg, un tramo de más de 60 kilómetros, a pie, completamente malnutridos y agotados. Cientos de judíos murieron en la marcha, mientras que los que se rezagaban eran sistemáticamente asesinados por los guardias. Para cuando los aliados tomaron Dachau, unos 200 prisioneros morían a diario, número que fue disminuyendo con el paso de las semanas, mientras recibían alimentos y mejoraban las condiciones de vida. En un acto que aún se debate si se trató o no de un crimen de guerra, los norteamericanos asesinaron a los guardias que encontraron en Dachau, incluso después de que estos se rindieran a causa de lo que habían visto allí. Luego de conocer todos los detalles sobre la terrible vida de los prisioneros en el campo de Dachau, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál consideras que fue la práctica más terrible de los nazis dentro de la pesadilla que era vivir en un campo como Dachau? Ubicado en un bosque al noreste de Varsovia, a 4 kilómetros al sur de la estación de trenes del mismo nombre, se instaló en 1941 el campo de trabajo forzado de Treblinka. En muy poco tiempo, esta prisión se convirtió en uno de los lugares más siniestros de la Polonia ocupada por los nazis. En menos de un año, la prisión fue convertida en un centro de exterminio masivo dentro de la Operación Reinhard, también conocida como la solución final al problema judío propuesta por Hitler, que consistió en el genocidio sistemático de este pueblo. Entre junio de 1942 y octubre de 1943, 950.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka, además de unos 2.000 romaníes y otros miles de gitanos y prisioneros de guerra soviéticos, aunque no se conoce la cifra exacta de estos últimos, convirtiéndose así en el campo de concentración más brutal dirigido por la Alemania nazi después de Auschwitz. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer Treblinka, el campo de trabajo y exterminio en el que más de 950.000 judíos fueron asesinados. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Desde un principio, el plan de Adolf Hitler para el pueblo judío era aislarlo del mundo para así poder explotarlo, utilizarlo como mano de obra esclava y eventualmente exterminarlo. En 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, 3.5 millones de judíos polacos fueron ubicados en guetos, barrios cerrados que funcionaban como prisiones. Las raciones de comida eran entregadas por los oficiales nazis y normalmente eran inadecuadas.
En las calles reinaban las enfermedades y la insalubridad general llevó a un aumento crítico en la tasa de mortalidad. Pero esto era tan solo el comienzo. Para 1941, los triunfos de la ofensiva alemana en la Unión Soviética brindaron al Tercer Reich la confianza suficiente para ejecutar lo que Hitler llamó la solución final al problema judío. De esta manera inició la Operación Reinhardt, nombre en clave que se le asignó al siniestro programa de distribuir a los prisioneros judíos en distintos campos de concentración, donde serían explotados en jornadas laborales de 12 horas y eventualmente ejecutados. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y del terrible esfuerzo militar que suponía la invasión del territorio soviético, Alemania necesitaba desesperadamente aumentar sus producciones fabriles, especialmente las de combustibles sintéticos, municiones y el procesado de metales. Con esto en mente, se instalaron los campos dedicados exclusivamente a trabajos forzados, y uno de ellos fue el de Treblinka, construido a 80 kilómetros de la capital polaca, Varsovia. El motivo de la ubicación era que allí se encontraba una cantera que producía hormigón, que pertenecía a un empresario polaco y estaba completamente equipada, lo cual resolvía los problemas logísticos para los oficiales de la SS. Al mismo tiempo, 6 líneas ferroviarias atravesaban el complejo y conectaban con los guetos más importantes o con mayor cantidad de gente, como el de Varsovia, en donde habitaban 500.000 judíos. Treblinka se dividió en 2 campos separados por 2 kilómetros de distancia. En el primero se ubicó la cantera, que estaba distribuida en un área de 17 hectáreas, y se suministró material de construcción de carreteras para uso militar alemán, además de que fue una parte fundamental del programa estratégico alemán de trazado de carreteras en la guerra con la Unión Soviética. En el segundo campo, también se enviaba a los judíos a la cantera, pero allí se ubicaban las oficinas de los directivos, además de que se recibía a los prisioneros deportados y se efectuaban los ingresos. Los edificios donde habitaban los prisioneros, los comedores e incluso los cuarteles de los oficiales y las oficinas del campo fueron construidos en ladrillo y se emplearon judíos alemanes deportados como trabajadores forzados. También se erigieron muros de 2 metros para aislar el complejo del exterior, coronados por unos siniestros alambres de púas para evitar fugas. Y si esto ya de por sí suena terrible, en 1942 no hizo más que empeorar. La guerra en Europa se intensificó, Estados Unidos había entrado en el conflicto y los aliados le plantaban cara al Führer mientras empujaban los límites de los frentes ocupados por el Reich. En este contexto, comenzó la segunda fase de la solución final, que implicaba el exterminio del pueblo judío de manera masiva. Treblinka fue escogido como campo para dicho fin, en buena parte debido a su ubicación y accesibilidad mediante las vías ferroviarias. Los trabajadores judíos fueron obligados a construir nuevos edificios, pero esta vez tenían 2 siniestros objetivos. Por un lado estaban las cámaras de gas, amplios barracones de ladrillo donde se asesinaban decenas de personas a la vez. Por el otro, los enormes crematorios, cuya tarea era hacer desaparecer las evidencias de la masacre planificada. El 22 de julio de 1942, el primer grupo de judíos del gueto de Varsovia, conformado por 6.000 personas, fue enviado a Treblinka. Las cámaras de gas comenzaron a funcionar la mañana siguiente. A diferencia de Auschwitz, donde los judíos que serían eventualmente exterminados vivían hasta morir por enfermedad, agotamiento o eventual asesinato, Treblinka era lo que los nazis denominaron un campo de paso. Este epíteto nació de la tapadera que utilizaron. Para el público general, Treblinka era un lugar al que enviaban a los judíos de los guetos durante 24 horas para ser reubicados eventualmente. Pero las 6 vías ferroviarias conducían a un único destino: la muerte. Todos los días, 2 trenes lanzadera cargados con entre 4.000 y 7.000 prisioneros salían de distintos guetos hacia Treblinka, uno por la mañana y el otro a media tarde. Las personas eran empujadas como ganado dentro de los vagones y pasaban muchas horas sin agua o comida, ya que los ferrocarriles eran cargados la noche anterior al viaje. Quienes sobrevivían al fatídico trayecto eran inmediatamente desvestidos por los Sonderkommandos, otros prisioneros judíos que, bajo amenaza contra su propia vida, debían conducir a sus pares hacia la cámara de gas y luego asistir en la remoción de los cadáveres. El proceso era particularmente cruel.
Se utilizaban látigos para forzar la marcha hacia las cámaras mortales, y los primeros en ser ejecutados eran los hombres, mientras que las mujeres y los niños eran obligados a escuchar el horror de dentro antes de su turno. Las cámaras de gas consistían en tres cuarteles interconectados de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, disfrazados para aparentar ser duchas. Sus paredes eran dobles y estaban aisladas por tierra compactada en el medio. Los pisos estaban cubiertos con chapa metálica estañada, el mismo material utilizado para el techo. Las puertas de madera maciza habían sido aisladas con goma y bloqueadas desde el exterior mediante pesadas barras transversales. Dentro, las víctimas eran asfixiadas mediante la utilización de gases de escape emitidos por las falsas duchas que provenían de la combustión del motor de un tanque soviético. Esto hizo que el proceso de genocidio en Treblinka fuera distinto al del utilizado en Auschwitz y Majdanek, lugares donde se usó el pesticida Ciclón B para esta horrible faena. Según documentos hallados en los campos, un transporte ferroviario de 3.000 podía procesarse, como decían los nazis, en 3 horas. De esta manera, en una jornada laboral de 14 horas, entre 12.000 y 15.000 personas eran asesinadas. En un año y 4 meses, al menos 950.000 judíos perdieron la vida mediante este macabro método, y Treblinka pasó a ser conocido como uno de los campos de exterminio más crueles del Tercer Reich. Luego de conocer todos los detalles sobre el campo de exterminio de Treblinka, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que podría calificarse a este complejo como el lugar más brutal que haya existido jamás? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.